¿Cómo nace lo tuyo, Augusto? A esta bestia ya la conocemos, la hemos visto desde hace años. Es que yo... Así está el mundo. Así está el mundo, por culpa de este hijo de p***. Nace cuando tenía 7 años y le pregunté a mi mamá, ¿quién fue Perón? Pará. ¿A los 13 años? 7. ¿7? Escuché, sí. Escuché Cantito, me acuerdo, aparte. Perón, qué grande sos. Me acuerdo, de hecho, ¿sabes que estábamos de visita en Chivilcoy? Tengo familia en Chivilcoy. Me acuerdo la situación, por alguna razón. De ese Asperger. Fue trascendental. Sí, que había escuchado el cantito que decía... Bueno. Mi familia es de River, la mayoría. O sea, Boca va a salir campeón el día que las vacas vuelen y los radicales voten a Perón. Yo, ¿quién es Perón? Claro. ¿Qué mierda son los radicales? ¿Qué mierda es Perón? Quizás soy un nene de 7 años, lo sabe. Pero también porque existen las redes sociales. Yo nací en el 90, en el 97. No es claro. Que iba a mirar en internet ni nada. Salvo que mirara la tele donde había viejos de corbata hablando de política que no me iba a interesar. Claro. Y mi vieja radical afiliada desde que tiene 18 años. ¿Querés saber Perón? Listo, ahí me empezó a contar. Y más o menos ahí me fui interesando más en la adolescencia después. Claro. Pero es como que yo ya tenía conciencia de eso. No conciencia de clase. Conciencia de Perón. De clase no tuviste nunca. Conciencia del peronismo y de la historia argentina. Bien. Desde muy chico. Y yo cuando cumplí 18, 19, que empecé a tener Facebook, 2008, 2009, ya empezaba a molestarme algunas cosas porque ya el kirchnerismo empezaba cada vez a hacerse más notorio la cagada que se mandaba. Sí, estaba construyendo mucho poder. Claro, mucho aparte, poder. Yo cuando llega Kirchner al poder, es más, me acuerdo que mi abuela lo votó y yo lo único que pensaba era, parece Alacrán. No, Alacrán no, ¿cómo se llama el otro? Tristán. Claro, parece Tristán. Para un chico de 13 años, lo único que sabía era que parece Tristán y pensaba, seguro que a Tristán lo van a llamar en Tinelli para imitarlo. La elección donde Kirchner gana fue mi primera elección, yo tenía 18 años. ¿Qué lo parió? Voté a Menem. ¿Qué lo parió? Bueno, y ya después, como digo, Dios. El primer gobierno, más o menos, decís, bueno, más para un chico que no sabe fijarse en qué es lo que está pasando. Pero yo ya con 18, 19, me empecé a ver que digo, che, esto no está bueno, esto tampoco. Y empecé a publicar en Facebook, en mi Facebook personal, quejándome de, che, miren lo que pasó acá, miren lo que pasó acá. Me enteraba alguna noticia porque leía en el diario algo, ponía la captura. Me miraban tres gatos locos. Si yo tenía 20 likes, era mucho. Era como, ¡oh! Claro, 20 sí, claro. Likes tuve. Y un amigo me dice... Yo arranqué este programa en los vivos, tenía 7 personas mirando. Así ¿tu tía? No. Ni mi familia no, porque dice que hago periodismo derechoso, dice mi familia. Están todos en Argentina. Son todos Cristina y toda esa movida. Bien. Y me dejaron de mirar. Me dejaron de hablar directamente. Bueno, fue hermoso mi historia. Sí. Poneme violines. Extraño a papá. O sea, dale. Que me recuerda a gente cuando cuenta que salió del closet y la familia dejó de hablarle. Sí, claro. Saliste mostraste. Todos nosotros salimos del closet. Porque nosotros empezamos a manifestarnos contra toda esta estupidez repulsiva y repugnante cuando estaba muy de moda y muy emergente. Nosotros hacíamos contenido en 2018 cuando el aborto estaba a flor de piel y lo pedían, el movimiento feminista estaba absolutamente financiado por todos los gobiernos, corporaciones, organizaciones. Claro, ¿qué es esto? 6 hojas y media después. Facebook, 20 likes. No, sí, empecé con eso. Y un amigo me dice, che, estas cosas que escribís de política, a veces hacía algún análisis, hablaba de alguna noticia, qué sé yo, ¿por qué no las escribís en Taringa? Me dice. Mirá. Que ahí le dan más bola. Digo, ¿sí? Sí. Hice una publicación y fue top. Llegó arriba de todo. Y dije, bien. Yo estudié teatro 8 años, yo venía de ese palo, del cine y esa nada cosa. Que ver. No me ponía a hablar de política, pero es como dije, bueno. Menos en ese palo. Claro, menos en ese palo. Todo zurdo. Todo resurdo, sí. Claro. Y bueno, le fue bien. Poco después apareció una página en 2015, en agosto de 2015, que se llamaba Es de Peroncho. Y era un muchacho que publicaba como placas que decía, hacer tal cosa. Es de Peroncho. Es de Peroncho. Decir tal cosa. Porque estaba de moda, había uno que llamaba Es de Hippie con Osde. Claro. Había muchas páginas de Facebook que era Es de tal cosa, Es de esto, Es de aquello. Es de estudiante de filosofía y letras. Claro, por eso había un montón de páginas de ese tipo. Y yo lo empecé a aconsejar porque yo ya más o menos estaba curtido en el tema y le digo, ¿por qué no haces una placa que diga esto? ¿Por qué no haces una placa que diga lo otro? Claro. Y me empecé a hinchar los huevos. Y después de como 5 meses me escribe y me dice, ¿no querés ayudarme con la página? Dale. Dice, porque me venís tirando ideas todo el tiempo y tengo que... bueno, dale. Y listo, ahí fue un cambio. ¿Por qué? Porque el flaco hacía todo en Paint. Yo ya sabía usar Photoshop, todo. Claro. Empecé a hacer memes. Él hacía todas placas, nada más. Claro. Yo empecé a hacer memes, las placas estaban empezando a estar mejores que yo. Y el tipo medio que, bueno, listo, adiós. Siguió subiendo alguna que otra cosa cada tanto, pero... Quedaste vos. Quedé yo, el 95% del contenido lo subía yo. Y el tipo trabajaba en el Poder Judicial en Santa Fe, me parece. Él me había pedido mantener el anonimato. Bien, porque claro. Como él estaba en el Poder Judicial, dice, no pueden enterarse que estoy en el Poder Judicial, que le estoy pegando el peronismo. 2019 me dice que lo iban como a ascender. Es juez ahora, no voy a decir el nombre de todo. Porque... No, pero ya no digan más datos. La cuestión es que el tipo me dice, te lo van dejo. A ser juez, te lo dejo, dice, total, estás haciendo todo vos. Porque si una razón se llevan enterado, voy a tener quilombo. Claro. Dale, no hay problema, entonces quedé yo solo. Y ahí al mes después digo, pará, ¿por qué soy anónimo todavía? Claro. El anonimato era por el otro flaco
que yo, claro, por respeto se lo mantenía. Y ahí nada, agarré y puse, conté quién era. Me acuerdo que a mi abuela Catalina, le mando un saludo, a mi abuela Ketty, le conté. Ay, nene. Una vez estamos en el auto y no sé cómo surgió que ella me contó una cosa del meme que había visto. Digo, soy yo desde Peroncho. Mi familia lo sabía. Claro. ¿Vos sos el Peroncho? No, 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 no. El Peroncho no. De Peroncho. De Peroncho. Está muy distinta. Y ahí empezaste. Ahí empecé con memes y pelotudeces. Bien. Y eso fue todo 2019, que seguía haciendo memes, pero ya dando la cara y sabiendo quién era. Dije mi nombre, apellido, qué es lo que hacía, mi motivación. Argentina es un país hermoso, aparte. Yo he dicho siempre, si yo hubiese hecho este programa en Argentina, estaría en otro lugar. Uruguay cuesta mucho más hacer eso que estás diciendo vos, lo que hiciste vos también, sí, pero, la viralización. Pero ese otro lugar podría ser la cárcel también. Sí, claro, claro. Así como Argentina te sube, te puede llegar al fanatismo y querer matarte, ¿no? Yo quiero aprovechar para mandar un saludo. ¿A quién? Al fiscal. Porque, sí, no, yo... ¿qué hora es? Ah, tendrás que estar en un juicio. ¿Qué ahora? ¿Hora es? No, faltan 10:54. Son 10:54. Yo, en este momento, tendría que estar en un juicio. En una audiencia. En una audiencia de juicio en la que se me acusa de no reconocer a un señor llamado Matías Arce como una mujer lesbiana con pene. No, claro. Hermoso. Y el depósito de Neogis y parásitos a los que les pagamos el sueldo del Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, uh-huh, considera que eso es algún tipo de delito, crimen o contravención, cuanto menos. Bueno, yo le quiero avisar al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a todos esos ñoquis que se cuidan el culo entre ellos, porque yo ya sé cómo son, porque tuve que denunciar a un fiscal por pésimo desempeño de funcionario público en el Consejo de la Magistratura y me dijeron, no va a pasar nada porque nos cuidamos entre nosotros, me lo dijeron. ¡Qué hermoso! Yo les quiero avisar que no voy a asistir a la audiencia de juicio, primero porque es un circo y segundo porque tengo que estar acá trabajando para ponerle la comidita en la boca a ustedes. ¿Sí? Esto es lo que hace la gente, trabaja, produce para que ustedes puedan comer. Está bueno lo que decís respecto a cuando me contestaste, es, bueno, Argentina te eleva, sí, sería mucho más fácil, pero también hay mucho fanatismo y mucha esquizofrenia, que así como te suben, se viraliza rápido, estamos hablando de un país de 40 palos, pero tenés un 20 palos de enfermo, acá tenemos un palo y medio, no, contra 20 palos de enfermos mentales. O sea, vos, de Perocho, lo que estás haciendo ahora, ¿es esto o te dedicas a otra cosa? No, es que precisamente me empecé a dedicar a esto a principios de 2020, yo había empezado en una empresa que acababa de empezar en marzo de 2020, a los 3, 4 días de empezar, tenía una jefa que la echaron, acababa de empezar el proyecto, tuve una discusión con el jefe, con el dueño, me llama una vez, dice, che, no, que quiero plantearte algún negocio, y me dice, che, vos con la página de Peroncho, ¿ganás algo de plata? No. ¿Y para qué lo haces? No, qué sé yo, para concientizar a la gente, intentar generar algún tipo de cambio, hippie de derecha. Pero no generás plata, ¿no? Vamos a monetizarla. ¿No intentaste? ¿Cómo mierda hago para generar plata? Digo, monetizar en YouTube es muy difícil, claro, tenés que cumplir un montón de requisitos, horas de vistas, qué sé yo. Cobrarlo en Argentina es una cosa, toda una vuelta. En un país normal decís, esta es mi cuenta de banco, cobrar, fin, ya está, y lo cobras en dólares, lo cobras, claro, en la moneda especificado o dolarizado o lo que sea, a un valor normal. Bueno, en Argentina es toda una vuelta, es un quilombo, y yo ya lo sabía. Me dice, no, pero podrías intentar, qué sé yo. Bueno, no sé, sí. Seguí trabajando en este lugar, empezó la cuarentena. O sea que eso es un producto de la pandemia, claro, de la cuarentena. Y la cuestión es que cuando empezó la cuarentena nos rajaron a todos. El verdadero virus. Claro, nos rajaron a todos. Y yo nada, estaba en mi casa y digo, bueno, voy a seguir buscando laburo, pero mientras tanto no tengo nada para hacer y estoy bastante enojado con que... O sea, acabo de conseguir un laburo. Me rajaron por culpa de la cuarentena. Cerraron todo, como dijeron, che, estábamos empezando, pero ahora no van a poder venir a trabajar, lo postergamos. Claro. Y nunca más empezó. Pero a lo que voy es que digo, bueno, listo, voy a empezar a hacer videos, total. Cajaste no voy a perder peroncho, nada. De peroncho sigo, full time. Ya digo, sigo tirando currículum, todo, pero ¿puedo llegar a vivir de esto? Pero poco después me llamaron de un laburo para una empresa, es para una marca que es del exterior y está acá en Uruguay, no sé si está en Argentina, y para encargarme de tipo de hacer como líder de grupos, de equipos de ventas. Tenía que viajar por el país, cobraba buen sueldo, qué sé yo y todo. Hice un día y justo ese día fue que en Argentina, vos te acordarás, a la 1 de la mañana fuimos a una protesta bajo la lluvia al lado del Congreso. No estaban dejando votar a los legisladores, a los diputados. De la oposición. No lo dejaban votar porque venían haciendo todo por Zoom. Ya se había vencido ese plazo en el que se hacía por Zoom. Se presentaron en persona los diputados de la oposición. En ese momento era el jefe de la Cámara, de Massa. No los quería admitir como que estuvieran presentes, no los querían dejar votar. Hicimos un live, él, creo que estaban presto, Álvaro y Tipito y yo. Hicimos un live puteando por esta razón. Yo ya había empezado a trabajar en ese lugar. El día siguiente me tenía que levantar como una persona común y corriente a las 6:30, 7 de la mañana, voy a trabajar. Estaba con mi viejo que estaba viendo en esa época conmigo y me dice, no, pero ¿a dónde vas a ir? Eran 12 de la noche ya. Y yo vivo encima en provincia. Y
digo, pero tengo que ir en una situación así, que voy a decirle un like diciéndole a todos, vayan, vayan a quejarse, yo, no yo voy a dormir. Claro. Fui y cuando salimos, llovía con todo, había viento, todo. Me entrevistaron de TN justo y eran ya como las 2:00 de la mañana, me estaba volviendo sabiendo que me tenía que levantar 4 horas después y ahí pensé, digo, si yo en esta situación me pasa más adelante y estoy trabajando, no sé si voy a poder venir, si voy a poder darle bola. Entiendo. Y quizá me arrepiento después. Es más fácil tener un sueldo a fin de mes que sabes cuánto vas a cobrar y es seguro. Yo todavía no tenía monetizado el canal, ¿eh? Yo estaba viviendo y me hacían alguna donación cada tanto y venía a pérdida todos los meses porque tenía que mantener a mi viejo que estaba viviendo conmigo que tenía problemas de salud. Venía a pérdida. Yo para mí era más fácil quedarme trabajando ahí en una empresa, con jefe, oficina. No. Aparte, otra cosa, de lunes a viernes 9 a 18. Listo, después me olvido, hago cualquier cosa, tengo que estar pensando en preocuparme de nada. Bien. Y digo, pero yo... O sea, que ahí también se te despertó el emprendedurismo. Fue ese día. O sea, me acuerdo que fue ese día. Creo que fue el 1 de septiembre. Pero bueno, a lo que voy es que ese día fue que digo, me puedo quedar en esto, pero si yo no me meto, como finalmente dice, no sé qué va a pasar después. Quizás el resto de mi vida me lamento pensando, podría haber hecho algo y no lo hice. Sí, y me quedé en la comodidad de tener el trabajo de oficina de lunes a viernes. Que tampoco te garantiza nada. Tampoco te garantiza nada, pero bueno, es más seguro que yo no teníamos necesidad de nada. Yo vivía día a día. Y digo, bueno, ya fue, me juego. Y llamé por teléfono, le mandé un mensaje a las 6 de la mañana, que era mi jefe, que tipo aparte era mi seguidor, me entendió sin rencores, no hay problema. Yo tipo empecé a laburar y renuncié. Bien, excelente.